nosotros estas niñas de primaria para acompañarla, amigas y todo, ¿eh? Pero igual que lo hace con esa niña, lo hace con todos en general. Y siempre de buen humor, nunca se le hace grande ni pesado el tener que ayudar a una persona, si al revés le sale espontáneamente y eso es digno de agradecer. Por eso también esta beca en concreto, ¿sí? Así que no lo voy a caso, Silvia se ha apuntado que ha sido propuesta tanto por alumnos como por profesores, de tal manera que no lo he puesto fácil. La elección de Silvia ha sido muy fácil. Por lo tanto, decirte que encarnas evidentemente los valores que el padre Celia nos transmitía, y como cada año esto va cogiendo, vamos a decir, empaque y de importancia, por lo menos nos llena de oro. Entonces, Silvia, enhorabuena otra vez y lo que espero es que sepas contagiar esa vitalidad y esos valores que tienes al resto de la vida. Es de justicia recordar en este acto, aunque seguramente te sonrojes, su excelente currículum académico. Premio extraordinario al rendimiento académico de educación primaria, curso 2010-2011. Premio extraordinario al rendimiento académico de educación secundaria obligatoria del curso 2014-2015. Matrícula de honor en la etapa de bachillerato. Me has dicho que no te va a presentar al extraordinario de bachillerato por otros proyectos. Pero además, en tu caso, ha tenido mucho peso en la decisión del equipo directivo del colegio. Los valores personales que destacan de ti los profesores que mejor te conocen, algunos están por ahí sentados hoy día. Tu espíritu inquieto, siempre en búsqueda. Tu afán e ilusión por aprender. Tu capacidad de asombro por la naturaleza. Tu actitud alegre y acogedora. Tu interés por la cultura. Tu entusiasmo por el arte. Tu compromiso en todo lo que emprendes en la vida. Está poniendo roja el combate. Pero de todos los rasgos que han destacado de ti, el de mayor relieve y que causa mayor admiración, dado que eres una alumna de deslumbrantes méritos académicos y valores personales, es tu humildad. Alicia, eres una alumna que va a dejar huella en este colegio. Mi honor a ti.